La liquidación de divisas, producto de la exportación de granos, alcanzó en la última semana los 116,1 millones de dólares, un 76,2% por debajo de la registrada en la misma semana de 2014. Con estos datos, el acumulado hasta el 13 de noviembre sumó 17.653 millones de dólares, un 18,3% por debajo del periodo anterior, de acuerdo con el último reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. La liquidación suma un mes en baja tras una tendencia oscilante de alzas y bajas desde agosto hasta octubre. Así, la diferencia con el registro acumulado del año pasado se amplió de 13 a 18,3% en el último mes, aunque todavía se mantiene por debajo del 30% registrado en mayo. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados luego de una transformación industrial.